Que llevábamos mucho tiempo esperando y que hemos luchado mucho para llegar donde estamos hoy aquí. Y sobre todo, pues es un día feliz porque hoy comienza la marcha atrás, o la cuenta atrás, mejor dicho. A partir de hoy acabamos de firmar el acta de replanteo y eso significa que, tal como se comprometió la UTE, pues hay 18 meses por delante para terminar este importantísimo edificio para todos los villenenses. Y bueno, aparte de todos los trabajos que nos ha costado llegar al momento al que nos encontramos, pues todo ya se olvida y es satisfacción cuando por fin se consigue. Que podemos ver justo que están las obras y desde luego no van a parar, ahora sí, no van a parar hasta que esté terminado el edificio. Y esperemos que sea pues en el plazo previsto. Bueno, nos hemos retrasado 2 años desde que tomamos año y medio desde que tomamos posesión y era nuestra promesa. Eso es lo que nos hemos retrasado, el tiempo necesario pues para hacer este importante proyecto que, como pues todos, se ha seguido paso a paso con muchísimo interés y yo creo que ya todos los villeneses se están haciendo expertos en contratos públicos de gran envergadura porque se ha seguido cada uno de los pasos que se daba y además sabéis que hemos tenido muchos inconvenientes por el camino y sobre todo los obstáculos que nos ha ido poniendo la oposición, retrasando mes y otro mes todo lo que han podido este día.
pero ya está aquí, ya está aquí. Bueno, podían haber empezado el 1 de septiembre como estaba previsto, no fue así, pero ya es inevitable que la Plaza de Toros, el edificio que nuestros antepasados hicieron, pues se pueda ya rehabilitar. Pues vamos a comenzar con la fase de excavación y movimiento de tierras. Posteriormente empezaremos la zona de cimentación y estructura que conlleva todo el aparcamiento y la ejecución de la pirámide, que es la conexión vertical entre los dos edificios, entre el exterior y el interior de la plaza, y luego posteriormente pues todo el graderío y la cubrición de la misma. Esos son los procesos y, bueno, cumpliendo el plazo contractual que tenemos con el ayuntamiento, evidentemente. Bueno, en principio contamos con una media de unas 25 personas, pero llegaremos a puntas de bastante más trabajadores, precisamente para eso, para poder cumplir con el plazo que tenemos. Un duro trabajo por delante. Sí, pero bonito y con mucha ilusión. Queremos, bueno, pues cumplir con la confianza que ha tenido el ayuntamiento con nosotros y con nuestra empresa, y esperamos estar y confiamos estar a la altura de esas expectativas, por supuesto. Va a haber un acto de primera piedra como está mandado en un proyecto tan importante. Va a haber un acto de primera piedra donde se hará de una forma más institucional y más oficial. Esperamos la presencia del presidente de la Generalitat y que además, bueno, pues se organizará con más tiempo y de una forma como merece el proyecto, la importancia que tiene. Esto es simplemente el acta de replanteo, la firma del acta de replanteo que da lugar al inicio de las obras. Como sabéis, la primera piedra en el centro de Díaz Aymer lo pusimos cuando ya estaba la estructura hecha. La primera piedra se puede poner en cualquier momento de la obra, pero sí que es necesario para poder poner la primera piedra que las obras se inicien y que tenga todos los trámites establecidos. Y eso es lo que hoy hemos realizado. Y esa firma del acta de replanteo la podíamos haber hecho perfectamente en el despacho de alcaldía. Pero bueno, yo he pensado que no, que con toda la expectación que tenía, con toda la ilusión que ha puesto tanta gente en este proyecto, pues iba a ser mucho más bonito venirnos aquí al pie de la Plaza de Toros para firmar este acta. Pero que esto no sustituye el acto de primera piedra, que por supuesto que se realizará. Este proyecto. Bueno, yo lo que les diría es a todo el mundo que bueno, es patrimonio de Villena y eso la gran mayoría de ciudadanos de Villena lo entendieron así y por eso confiaron en el Partido Popular para que, además de otras cosas, gobernara Villena, para que recuperase este patrimonio de nuestra ciudad. Y eso es un sentimiento que tenemos todos los villenenses. Es el momento también de acordarse de las personas que han hecho posible que lleguemos a este momento. Hubiera sido imposible si la etapa de la legislatura del 99 a 2003, o mejor dicho, del 95 a 2003, las dos legislaturas que fue alcalde Vicente Rode, no se hubiera comprado la Plaza de Toros. Entonces, yo sí que quiero acordarme en este momento de Vicente Rodes como alcalde, de Antonio Martínez Vicente como concejal de obras, que fue uno de los que abanderó el que se comprara la Plaza de Toros y el que se rehabilitara la fachada, y de las Peñas Taurinas, de la Plataforma Pro Rehabilitación de la Plaza de Toros, que han luchado contra viento y marea, a veces, dejando ya su vida personal al margen y luchando por algo que hace 3 años pues era muy duro, porque mucho se ha afectado su vida personal, porque han sido en sus negocios, digamos, en la etapa anterior, rechazados y no contratados por el ayuntamiento por defender la Plaza de Toros. Y ha habido muchas personas que les ha dado igual, porque han pensado que primero estaba el defender el patrimonio de Villena y algo que es nuestro. Y todas esas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, aparte de la labor de un equipo de gobierno, que hemos tenido esa gran oportunidad de poderlo realizar y así lo hemos conseguido. Pero aparte de eso, creo que es necesario recordar que el momento al que nosotros hemos llegado, ha habido momentos previos que han sido necesarios y de lo contrario, pues no se hubiera podido realizar. Oh, it's my reality.
Intercomarcal Televisión.